El suelo tiembla, los corazones palpitan. En Islandia, una tierra tan bella como volátil, el temor de un despertar volcánico pone a prueba la resiliencia de sus habitantes por enésima vez. Islandia, conocida como la Tierra del Hielo y el Fuego, está nuevamente en tensión. Un importante aumento en la actividad sísmica y volcánica ha obligado a la evacuación de casi 4.000 personas en el suroeste de la nación. Esto se está sucediendo en torno a la ciudad de Grindavik y península de Reykjanes desde el 25 de octubre de 2023 hasta la fecha de hoy. El terremoto ocurrió debido a la presencia de las dos mayores placas tectónicas del planeta, la euroasiática y la norteamericana, moviéndose en direcciones opuestas. Además, se reporta propagación de magma bajo la Tierra, evidencia de que se avecina algo potencialmente más grave, una erupción volcánica. La actividad sísmica y volcánica se debe a la ubicación geográfica de Islandia. Esta nación se asienta en el límite entre las placas tectónicas de Eurasia y Norteamérica, lo que genera una intensa actividad geológica, incluyendo temblores constantes y erupciones volcánicas periódicas. El temor a una erupción ha cerrado la Laguna Azul, uno de los atractivos turísticos más conocidos de Islandia. Además, las autoridades locales han emitido un estado de emergencia y han evacuado a casi 4.000 residentes en las poblaciones cercanas al área de actividad. Además del impacto humano, con la evacuación de miles de personas, la economía local también puede verse afectada por la interrupción de la actividad turística en la Laguna Azul y las posibles pérdidas infraestructurales que conllevaría una erupción. Islandia ha vivido situaciones similares en el pasado. Por ejemplo, en 2014, una erupción en el sistema volcánico de Bárðarbunga produjo lava que cubrió 84 kilómetros cuadrados de tierras altas. En 2021, el sistema volcánico de Fagradalsfjall también registró una erupción, la primera en más de 6.000 años. Incluso se convirtió en una atracción turística. Hay rumores de que una de las erupciones volcánicas más grandes de Islandia podría estar a punto de suceder. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por la Oficina Meteorológica de Islandia. ¿Debería Islandia aprovechar su constante actividad volcánica como un atractivo turístico o el riesgo para la seguridad pública es demasiado grande? A pesar de la disminución de la actividad sísmica, todavía existe un riesgo significativo de erupción volcánica. El temor es innegable, pero también lo es la resiliencia de los islandeses, que han hecho de su tierra de hielo y fuego un espacio de vida y belleza única. Tu punto de vista puede enriquecer esta información. Por favor, comparte tu opinión en los comentarios. Conviértete en un embajador de la información de calidad que te ofrecemos en este canal. Ayúdanos con una aportación para mantener viva nuestra misión. Mi nombre es Eje. Nos vemos más adelante con mucha más información.